Habitantes de la comarca Carlos Canales, ubicada en Poneloya, departamento de León, atribuyen la escasez de agua en el sector a la falta de mantenimiento e inversión de los pozos en la zona. La situación se agudiza al llegar el verano, pues el vital líquido desaparece por completo. También se suma el riego de plantíos de ingenios para la producción de azúcar. Tienen que jalar el agua desde de, de, de largo, a veces este... A veces los pozos no, no tienen el agua suficiente. Sí hay proyectos que hicieron pozos comunales, pero cuando se dañan, tienen esa, falta esa agua, ¿verdad? Cuando se dañan no hay agua. Aunque los ciudadanos han hecho gestiones ante las autoridades competentes, sus peticiones no han sido escuchadas. Todo se ha ido en promesas. No sé qué pasaría con los encargados en eso. Dijeron que iba a arrancar en noviembre, pero no se ha ido a decir nada todavía. Sí, nos dijeron, pues que como le digo, que, que venía segura en, ahorita en enero. Sí, se hicieron gestiones, anduvieron de casa en casa, haciendo las medidas y todo, pero hasta el momento no se llegó a nada. Oh, está como entre los 25, 30 mil Córdobas para tener tu pozo, tu pozo, sí, en tu hogar. Mientras no se solucione la problemática, estos ciudadanos continuarán caminando largas distancias para adquirir el vital líquido. Se estima que más de 800 familias son las que viven este calvario. Marcos Medina, Noticias 12.